Bienvenidos un video más con Paul Ambrosio. Aquí estamos en el Mercado Central. Pues por primera vez vengo acá yo a este mercado. Está en la zona 1, acá en la ciudad de Guatemala. Como dejamos aquí afuera. Lo bueno es que tiene su propio parqueo. Y aquí pues vamos a entrar hacia el mercado. Acá no sé cuántas plantas hay, pero aquí como primera vez que vengo yo, le voy a mostrar la primera planta donde hay muchas cosas típicas. Por lo que se ve, hay bastantes cositas. Estas camisas son camisas muy buscadas por las personas que están, ahorita están de moda. Están como entre 110 o 120 por así. Están las camisas. Yo por si quieren llaveritos, mira, aquí hay llaveritos también para ponerle las llaves o un recuerdito. Qué chula. Aquí he visto muchas personas yo que han venido de diferentes lugares. Han venido hasta de Panamá, de Guatemala, de aquí de Guatemala. Parece que vino Coreano Vlogs de Japón. Él anduvo probando bastantes comidas de acá de este mercado. Y yo había ya que andan otras personas ahí, pues voy a ir yo a ver qué se mira o qué se encuentra, porque no es lo mismo uno verlo por video. Gracias. Y así pues es bonito andar uno explorando también personal, ¿verdad? Y así que yo vengo a grabarles este video a ustedes. Tengo cosas para niños. Toda esta área solo es puras mudadas, recuerditos y cosas típicas. Mira. Hay mandiles o gabachas como le llamamos nosotros. Todos estos pasillos de eso mismo. Miren, aquí pueden encontrar también ondas, tortugas, una concha de tortuga. Estas cosas la usan mucho lo que es para el pelo. Cinturones, mochilas, bolsoncitos. También tienen brazaletes. Yo lo uso mucho en los niños. O sea, también lo pueden regalar a la novia. Esta es la cosa. Se encuentra de todo. Bueno, ya bajamos al nivel 2. Digamos, no, nivel 3 aquí. Aquí está todo lo que es el mercado. Aquí están todas las frutas. Incluso también hay comida. Bueno, acá es la carnicería. Aquí hay de toda clase de comida. Pescado, marisco. Miren qué chulada, camarones. Este es el camarón jumbo que le dicen. El pulpo. Estamos poniendo hielo para que está, para que ponga más fresquecito. Aquí pues les voy a hacer unos dos videos porque la verdad está bastante grande. Y pues espero pues su comprensión, ¿verdad? Por lo menos qué chula. Ahí está lo que es la gallina. Esa gallina la. ¿Qué cuesta la gallina, primo? Una pregunta. 17. ¿Y ya la entera? Lo que pese. Lo que pese. Si pesa 2 libras, serían 17, serían como nosotros 34, 35, por así. Y ahí está lo que es el hígado, todo eso. Ese le llaman lo que es la tripa, la panza y el tripón. Las patas. Y lo bonito es que está bien adornado. Ojalá pues no me van a bloquear el video, ¿verdad? Porque son cosas que de carne. Bueno, como no están en nada. Y por allá pues están las frutas también. Ese es el entradero.
nosotros vamos a... Ahí está otro todero, pero nosotros vamos a entrar por otro lado. Por acá ves de lo que es las tortillas. Permiso, Sayo. Mira aquí. ¿Cuántas dan por un quetzal usted? 4 por un quetzal. Y las personas aquí pues esas luchan por hacer las tortillitas. Están recién salidas del comal. Gracias. Por todo lo que es área de lácteos, que es queso, mantequilla, requesón. Es lo bonito que a veces la gente no le dice nada a uno, porque hay gente que si se pasa, les lo regaña a uno. Ya que hay almuerzos, hay cuerdas para hacer algo, que hay veladoras, especies. Cosas como para tiendas, todo eso. Como repito, se siente bien bonito andar conociendo estos lugares, ya que uno pues no tiene, bueno, no puede venir todas las veces, y eran que uno se siente. Esa es la entrada en el pasillo. Aquí vamos a probar otro recorrido más. Esta área es pura fruta, están los jocotes, manzanas, aguacates, papayas, todo. Hola. Hola. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Qué dice? Están las uvas, eso sí no recuerdo cómo se llama, están los gelatines, eso lo usan lo que es para los caldos. Permiso, ¿eh? Aquí están lo que es los montes, como le dicen los muchachos. ¿Ahí dónde fue? Al final. El parsley que le dicen, hierbabuena, este chipilín, este el cebollín, apio, toda clase de acá de cosas. También acá están lo que es las frutas, o lo que también las uvas, que se llaman manzanilla. Yo cuando veo esas uvas, bueno, las que más le gustan a los niños son eso. Yo siempre cuando ando en los mercados le ando llevando eso, o le llevo eso hasta 2 libras, y no, hombre, es un paso en despega. Las sandías, mira todos los arreglos. Ese mercado por cierto está grande, así que esperen el otro video que va a estar bueno.